Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un look veraniego. Bueno, les hago un look veraniego a pesar de que yo estoy en invierno. Bueno, aquí en Japón estamos en invierno, pero yo lo hice porque fue una petición de muchas chicas. Bueno, vamos a estar utilizando, puedes utilizar mejor dicho, un corrector o si no, un primer para sombras. Puedes utilizar una sombra parecida a este color, no necesariamente tiene que ser de esta misma paleta. Voy a estar aplicando este color que me encanta mucho porque es una combinación entre naranja y marrón. La verdad que es muy bonito. Lo que vamos a hacer es aplicar poca cantidad y difuminarlo muy bien. Luego voy a estar utilizando un color un poquito más bajo. Y lo voy a utilizar abajo de la primera sombra. Luego voy a estar utilizando un jumbo blanco. Puede ser también un corrector más clarito, pero yo voy a estar utilizando solamente un crayón que sea claro y lo vamos a estar aplicando lo que es en el párpado móvil, pero de adentro hacia afuera. De esa manera vamos a ir jalando solamente con los dedos o también puedes hacerlo con una brocha. Utilizaré un color medio plateado y vamos a aplicarlo. Ok, de poco en poco, no, si tú quieres más potente el color, bueno, lo puedes hacer más potente, pero yo en este caso lo quise hacer un poquito más ligero, así como un maquillaje para día. Luego de la misma paleta, tomaré una sombra marrón más oscura y lo voy a poner en esa esquinita. Para dar un poquito nada más de profundidad, como pueden ver, el maquillaje no es tan oscuro, es un poco más claro y bueno, lo puedes utilizar en el día. Okay, igualito hacemos en el otro ojo y lo difuminamos bien con la primera sombra. Luego voy a aplicar una sombra que sea un tono piel o un color cremita. Lo vamos a poner debajo del hueso de la ceja. Luego tomaré la primera sombra que hemos aplicado y vamos a difuminar nuevamente. Después voy a estar utilizando este delineador líquido que es de NYX. Me gusta mucho porque el acabado es mate y se ve muy bonito. Así que esta vez vamos a hacer un delineado que sea un poco delgado. Pero ya eso depende de cada una, de cada gusto. Porque tal vez a ustedes les gusta delineado así como que más chiquito. Una le gusta más dramático. Bueno, a mí en mi caso me gusta los delineados más dramáticos. Así que eso es depende de cada una. Luego vamos a estar aplicando máscara de pestañas en mis pestañas super enanas. Y luego vamos a estar poniendo unas pestañas que se llaman Goopy, que son de OPB. Son unas pestañas, por decir, más así como que sencillas a comparación de las super pestañas que yo suelo utilizar. Son más ligeras y la verdad me gustan porque cuando te las pones, sientes así como que si no tuvieras pestañas porque son bien ligeras, no pesan. Luego utilizaré la misma sombra que hemos utilizado al principio. Y luego vamos a hacer todo nuestro procedimiento del rostro, como ya ustedes ya lo han visto en muchas ocasiones. Así que luego después utilizo un polvo suelto y voy a utilizar la paleta de iluminadores de NYX. Y lo vamos a aplicar lo que es en la puntita de la nariz o en las partes que a ti más te gusta. Discúlpenme que se me fue el aire. Vamos a estar aplicando también máscara de pestañas en las pestañas chiquitas. A mí me encanta pasar bastante máscara ahí abajo porque hace que el maquillaje se complete y se vea muy bonito. El labial que estoy utilizando es de Gerard y se llama Strawberry Field, algo así. Bueno, el labial lo elegí de esta manera porque la verdad me encantó porque se veía como más veraniego y me gustó mucho. Muchas chicas me habían pedido un maquillaje que sea para verano, que lo puedan tal vez utilizar para el día y la noche. Bueno, para mí yo les traigo esta opción para ustedes. Espero que a ustedes les guste. La verdad a mí me gustó mucho. Lo estoy acompañando con un vestido que la verdad me pareció muy bonito. Y acompañado con ese sombrero también me gustó. Así que espero que les haya gustado esta propuesta, chicas. Y bueno,
nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje y si quieres más videos de esta manera. Bueno, chicas, las quiero mucho y gracias por verme. Bye, bye.